Una startup es una empresa de nueva creación que oferta sus productos o servicios a través del uso intensivo de las TICs. Se caracterizan por un modelo de negocio escalable, el cual le permite un crecimiento rápido y sostenido en el tiempo. El fuerte componente tecnológico les permite poder escalar su negocio de forma ágil y rápida. Y tienen una necesidad de capital inferior a las empresas tradicionales. En materia de emprendimiento, la maestría en gestión de tecnología de la información le prepara para conocer e interactuar sobre un ecosistema emprendedor, crear y validar ideas de negocio mediante el uso de metodologías como Design Thinking, profundizar en el uso de tecnologías emergentes que tengan un potencial uso en la definición de ideas de negocio. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tercer Ojo. Estamos esta tarde, vamos a hablar de emprendimientos de base tecnológica y les voy a presentar a mis queridos contertulios de esta tarde. Estoy con Oscar Caro. ¿Cómo está, amigo? No sabía a dónde correrme. Bien, pues, aquí en un nuevo Tercer Ojo. Esperando que sea un muy, muy, muy buen capítulo como lo ha sido hasta el día de hoy. Y contento porque hoy día en la región, o en la comuna, perdón, de Antofagasta tuvimos cero contagios. Así que con harto optimismo, esperando que eso pueda dar buenos frutos, seguir escalando en el tiempo, escalando en la no positividad, a eso me refería. Que sigamos cuidándonos y que sigamos teniendo muy pocos contagios. Ojalá que así sea, pues. Y también estamos con Guillermo Ursúa, nuestro el mandrake de los talleres. ¿Cómo está, amigo? Bien, amigo, acá estamos. Para hacer magia una vez más en este gran capítulo de Tercer Ojo. Ahí estamos contentos también, como dice Oscar, pues finalmente ahí parece que algo está resultando bien y bueno, esperando hablar de este emprendimiento digital, emprendimiento dinámico. Feliz, igual que siempre disfrutando un solcito rico que está llegando por acá, así que contento. Oye, antes solcito. De partir el capítulo, les quiero preguntar, ¿vieron el partido de Chile? ¿En serio? En realidad no. ¿Era necesaria la pregunta? Sí, no, creo que estoy con la bala basada porque creo que Rueda ya anda de mala casa. Amigo, ¿sabe pescar? pesque sus monos y petaca y... Puta, qué mal partido. Mal partido, pero... Sí, escuché los comentarios, ¿no? Pero, puta, mira, ya no tiene nada que ver con el emprendimiento finalmente, ¿verdad? Pero mal partido, pero el partido con Perú estuvo bueno, ¿sabes? Y el planteamiento no fue tan distinto. Por ahí pasó un tema, creo yo, la defensa. No tenemos una defensa todavía lo suficientemente afiatada. Nos falta la columna vertebral, nos faltaba Medel, no estuvo Charles Arangui, Sánchez no andaba en sus mejores días. Entonces, por ahí tenemos nuevos jugadores que oye, imagínate, tuvo que volver Bocellur. Imagínate Bocellur con la cacharrada de años que tiene, haciendo lo mejor que muchos otros. Entonces, bueno, hay una falta de jugadores. Pero sabes que yo creo que hay un tema que hay que revisar ahí, y ya como cortito. Hay que ver si empezamos a buscar nuevos jugadores para armar una nueva selección para el próximo Mundial, o nos la jugamos con lo que tenemos, que todavía tenemos algo relativamente competitivo, creo yo, en varios jugadores, y le damos con lo que tenemos y peleamos. No sé si pasa tanto por Rueda, yo creo que nos acostumbramos a tener una selección que no vamos a tener en muchos años, con jugadores extraordinarios en el mejor punto de su nivel, y hoy día tenemos esos mismos jugadores bajando, pues ya no están en la cresta de esa ola, y tenemos que acostumbrarnos un poco a eso también. Ahora, claro, el planteamiento no fue bueno, ese fue un partiducho, no, se podría haber jugado mejor de muchas formas, pero bueno, es lo que hay. ¿Sabes qué? Yo creo que, bueno,
dejando excelente bueno, análisis, ¿eh? Excelente análisis, Oscar, no le conocía ese lado. No le conocía ese lado, buena. El lado dejando futbolero. Dejando un poco, bueno, que para mí los dos partidos fueron craso error de Rueda. No, yo pocas veces hablo del entrenador como único responsable, pero en este caso creo que Rueda, teniendo pocos jugadores que son de alto nivel y que son los líderes del equipo, no le supo sacar rédito. Yo siento que a Venezuela llegó confiado de que le íbamos a ganar porque habíamos ganado a Perú, ¿cachai? Y siento que después del 1-1, Chile, si bien Venezuela tenía un planteamiento táctico que era ultra ratón, tampoco nos supo sacar de rey todo eso, si tenía jugadores para poder hacerlo. Ahora, lo que tú decís de la nueva camada de jugadores, y creo que en los 7 meses de encierro que tuvo Rueda, no fue capaz de planificar una estrategia, un plan de trabajo que pudiera empezar a trabajar con divisiones inferiores, no con los que están ahora que son en recambio en directo, pero con los más chicos. Y por eso, ¿por qué les pregunté esto? Porque en el emprendimiento sí pasan estas cuestiones. Los equipos de trabajo se tienen que ir renovando, principalmente en este tipo de emprendimientos que vamos a conversar ahora, que son los emprendimientos tecnológicos, porque avanzan tan rápido. Hemos hablado caleta de los startups, hemos hablado de las metodologías que se pueden ocupar, y nos dimos cuenta, en este tiempo de cuarentena, de pandemia, que una proliferación de emprendimientos que tuvieron que pasar de lo presencial a lo digital 100% o hacer la transición, y otros que están naciendo en función de lo tecnológico. Entonces, ahí viene esa era mi analogía. hacer una transición. Claro. La pregunta, ¿es suficiente la estrategia? Ah, ¿cachai? Claro. Era ¿usted pensaba que yo la había tirado a sufrir? No, señores. El equipo de trabajo es el pilar del emprendimiento digital. Ah, claro, sí, una cosa así. Entonces, también sí. Pensando que cuando planteamos este tema de emprendimientos tecnológicos, de hecho, hemos hablado, ayer revisando el archivo de Tercer Ojo, hemos hablado caleta de startup, hemos hablado caleta de emprendimiento dinámico, hemos hablado caleta de Lean Startup, hemos hablado mucho de eso, y porque también es un tema que está presente, no es una cuestión que como que llegó y se va después de que salgamos de ojalá en la fase 9 de, ¿cómo se llama?, de esta pandemia. Fase 9. Claro, no inventemos la fase porque ni cagando vamos a ir a la fase 5 y salir de esta cuestión. Entonces, me da la idea que hay harto de cómo el líder del equipo, en este caso, es el que va un poco también dando las directrices para poder hacer que el emprendimiento sea exitoso y pueda hacer estos pivoteos que hemos conversado en otra, que lo hablamos con el David Vargas, ¿cachai? De cómo se hacen los pivoteos, cómo se genera el crecimiento y la escalabilidad de un negocio. Y pensando que también estamos tratando de promocionar o de hacer que todos los emprendedores piensen en función de un emprendimiento dinámico. Entonces, luego de todo este hablamiento... Dame un segundo, Rodrigo, porque sabes que quiero poner un punto ahí que dentro de lo que tú dices que considero que tiene mucha razón el tema de los emprendimientos, de la renovación de los emprendimientos, de los equipos y todo eso. Y el punto es justamente con el tema de los equipos. Siento que en Chile tenemos cada vez más y mejores emprendimientos tecnológicos. Tenemos muy buenos emprendimientos tecnológicos. Y algo que nos pasa, bueno, no solo en Chile, a nosotros en Antofagasta nos pasa, es que se empiezan a escapar estos talentos, se empiezan a ir, se empiezan a ir a otros lugares, se van a México, se van a Estados Unidos, qué sé yo, porque es en otras partes donde empiezan a crecer más. Lamentablemente no tenemos aquí el ecosistema lo suficientemente fuerte, la inversión ángel lo suficientemente fuerte para eso. Me fui para otro lado, ¿ya? Pero siento que el tema de fortalecer los emprendimientos tecnológicos pasa mucho por el tema del ecosistema, de cómo podemos generar las condiciones para que estos que están
y que están proliferando algunos más, se queden y vayan fortaleciendo este ecosistema para que puedan ir saliendo más e ir renovándose, un sistema virtuoso. Eso, ahora que hablaste de equipo, me saltó ese tema. Oye, sin duda ahí lo que dice Oscar es fundamental, porque dentro del bueno, efectivamente el entorno tiene que habilitar, tiene que estar articulado a los actores para que pasen cosas. Pero quiero también dejar el punto ahí de algo que hemos conversado y creo que algo clave, que es centrarse en el cliente. O sea, el emprendimiento dinámico, la transformación digital, el emprendimiento digital, finalmente sigue pasando por agregar valor, sigue pasando por tener una propuesta de valor que el cliente esté dispuesto a pagar por ella, pero con el software en el núcleo. Entonces, finalmente, muchos fracasan también porque no se centran en el cliente. O sea, bueno, cuando salí de la universidad, ¿cachai? Onda, ingeniero informático, ya, acá voy a hacer mi empresa de base tecnológica, ya, otra empresa de videojuegos, ¿cachai? O ya voy a hacer software para la empresa, y lo típico, para software para todos. ¿Y a quién le interesa? No, a todos. O sea, voy a ofrecer un software que a todos les sirva y lo que me pidan voy a desarrollar. Error, ¿cachai? No meterse en un entorno, no centrarse en el cliente, no generar una propuesta de valor, no armar un modelo de negocio, que la idea no es que sea depurado al tiro, así como que se te ocurra mágicamente un modelo de negocio definitivo, pero sí, ¿cachai? Poder armarlo e irlo pivoteando, ¿cachai? E irlo poniendo a prueba para aprender, ¿cachai? O sea, es importante ir aprendiendo del cliente, nadie lo conoce totalmente. Y el mismo cliente no sabe lo que quiere, así que no queda otra que aprender, iterando. Claro, de hecho, hoy día estuve en reunión con John Morales. Tres ideas. Tremendo el John. Y justamente me comentaba eso, que hasta hace un par de años atrás la gente que trabajaba en temas de tecnología, digitalización o informática, el cliente llegaba con la idea y el que ofrecía el servicio hacía lo que le pedían nomás. O sea, yo quiero A, ahí tiene A. Ahora no, me contaba que efectivamente da como 4 o 5 pasos para atrás, porque el cliente llega con la idea, pero generalmente los que somos clientes de ese tipo de emprendimientos no tenemos idea qué queremos, no imaginamos algo, ¿cachai? Es como cuando hagamos una app, ok, hagamos una app, ya, pero la app no es tan fácil. Ya Juan Pablo, amigo, cuando ha contado cómo ha sido su experiencia con el Easy Order, bueno, se demoró como 3 años, ¿cachai? Es harta pega, hay una parte que es la del software, pero también hay una parte de recopilación de datos que es igual o más peluda que lo que era antes, que el levantamiento de información. Entonces, que es clave en estos emprendimientos tecnológicos, principalmente, es fijarse o poner atención a lo que quiere el cliente. Tengo un video que se llama ¿Qué son las startups y cómo funcionan? Se los quiero mostrar una parte nomás, porque es un video como de 25 minutos. No, mentira. Es un video de 5 minutos 40, pero les voy a mostrar una parte. Como que... like. ¿Ah? Sí, así que preparen sus disquetes y cassette de video. Chulo, porque ya partió la calle de carne. Bueno. Claro, ya. Porque va a empezar a correr el video desde ahora. ¿Qué es una startup y cómo funcionan? ¿Nunca te has preguntado qué tienen en común empresas como Uber, Instagram, WhatsApp o Airbnb? Quédate, porque en este vídeo hablaremos sobre las startups. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Y cómo funcionan? Internet ha cambiado radicalmente la vida de los seres humanos y también la forma de crear empresas. Para Eric Ries, una startup es una institución humana diseñada para crear un nuevo producto o servicio bajo condiciones de incertidumbre extrema. Así es que startup es el nombre que reciben las nuevas empresas con un fuerte componente tecnológico y que crecen de forma exponencial. Otra característica importante de las startups es su capacidad de cambio y de adaptación. Y es que en un mundo donde todo sucede tan rápido, quien no se adapta rápidamente corre con una desventaja competitiva o incluso desaparece. Cuanto más automatización y sistematización de procesos, más rápido puede crecer una startup. Tal es así
que muchas de estas empresas emergentes están basadas en el uso de Internet y en crear códigos de programación. Compañías como Facebook, Google o WhatsApp han comenzado siendo startups. Y a día de hoy, su crecimiento explosivo las ha llevado incluso a salir a bolsa. Son empresas que se dedican a crear instituciones contratando personal creativo, llevando adelante sus actividades y diseñando una cultura corporativa que ofrezca resultados. En una startup es muy importante el componente humano, ya que de él proviene la creatividad y la innovación que la empresa necesita. También debemos decir que un negocio que sea una copia exacta de otro existente, ya sea por su modelo de negocio, la política de sus precios, consumidores o producto, no es una startup, porque su éxito depende de la ejecución de estos procesos y no de haber creado algo innovador y revolucionario. Muchas startups han dado sus primeros pasos en una inversión. Ahí está parte de lo que les quería mostrar. Se dieron cuenta que efectivamente el tema del equipo de trabajo es clave en esta cuestión. Pero antes de seguir conversando con eso, quiero que hagamos una aclaración. Porque cuando toda la ley de emprendimiento tecnológico, de base tecnológica, se puede llevar a la confusión de que sea una aplicación, por ejemplo, solamente, o una página web, un portal, cuando también puede ser un emprendimiento de base tecnológica que tenga digitalizado todos sus procesos. Entonces, cuando hablamos de emprendimientos tecnológicos, a juicio de ustedes, de mis dos queridos contertulios de esta tarde, ¿cómo definen ustedes cuando hablamos de emprendimiento tecnológico o una startup? ¿Hablamos del proceso que lleva, de los procesos de producción, o hablamos del producto o servicio que ofrecen al mercado? Oye, buen punto. ¿Quién dispara, Memo, primero? Dale. Sí, dale nomás. Mira, sé que es bien importante esa diferenciación, creo yo, Rodrigo. Está como súper bien. Efectivamente, por lo menos desde mi punto de vista, un emprendimiento tecnológico es básicamente una empresa que crea su propia tecnología, que mediante investigación, desarrollo, desarrolla, valga la redundancia, su propia tecnología, ¿ya? Y muchas veces incluso aparecen no patentadas, o sea, cosas nuevas como pudo haber sido Facebook en su momento, pero que este conocimiento, al ser desarrollado una nueva tecnología, es difícil de copiar, por lo menos al inicio, ¿ya? Y por ser una novedad, por ser una innovación, termina siendo una tecnología que termina disrumpiendo y que termina creciendo, escalando, ¿ya? Aquí ya se mezcla en el escalamiento, se mezcla con otra pata, con la del modelo de negocio. Entonces, desde mi punto de vista, un emprendimiento de base tecnológica o tecnológico no necesariamente es escalable o muy escalable, ¿ya? Porque incluso puede ser específico para una industria. Entonces, eso ya depende de un modelo de negocio digital, pero no digital en realidad, necesariamente depende de su modelo de negocio. Pero sí, un emprendimiento tecnológico depende del desarrollo de una tecnología propia. Y ahí hay muchas áreas donde puedan entrar. Sí, ahí eso, bueno, es clave. De hecho, Rodrigo, muchas de las cosas que salen acá tienen que ver con el modelo de negocio. Pasa que usualmente cuando tú pones el software en tu propuesta de valor, o cuando es de base tecnológica, justamente pasa que por esas características que tiene el software, el internet y todos los costos de implementación te bajan mucho. Entonces, usualmente ocurre esta línea exponencial que buscamos. Entonces, pero sí, pasa mucho. En Corfo pasa mucho que preguntan, oye, pero base tecnológica, ¿en realidad qué es lo que? ¿Cachai? Y bueno, en realidad son tanto aquellos que disponen de un componente tecnológico en la propuesta de valor, ¿cachai? En los medios que utilizan para llegar a los usuarios o en la infraestructura desarrollada para que el negocio funcione. O sea, el proceso. Efectivamente, como dice Rodrigo y Oscar, o sea,
No es solamente ya, soy de base tecnológica, hago una app y la app. No, o sea, no necesariamente. También son, por ejemplo, las empresas. De hecho, ese es el llamado, ¿ya? El llamado de la transformación digital es, me gusta mucho resumirlo en una pregunta. Todos los que tienen que transformarse, porque si no van a morir, pregúntense qué tan rápido se puede transformar una empresa de software en ustedes a lo que ustedes pueden transformarse en la empresa de software. Esa es la pregunta. Si la entienden, van a tener una No, clave claro. por qué. Sí, Por claro. ejemplo, No, de nuevo, mira, yo no la entendí. A ver, ojo, dale, dale. profe, Bueno, mira, sí. profe, usted sabe explicar las preguntas que hace porque está media complicada, mancha. Mira, ¿qué tan rápido? Pregúntense ustedes, ¿qué tan rápido? Ya, dos barbas, pregúntate. ¿Qué tan rápido se puede transformar en ti una empresa de software que nace como empresa de software? ¿Ya? ¿Qué tan rápido puede hacer todo lo que tú haces de mejor manera, más rápido, más conectado, que nazca como software, en lo que tú puedes transformar al software tu empresa? ¿Cachai? O sea, finalmente tú decís, chuta, ya, a ver, ¿qué pa bueno, sorry, no me gusta ya tocar los mismos ejemplos de siempre, bueno, pero Blockbuster con Netflix, HBO con Netflix, ¿cachai? Bueno, tenemos infinita y estamos así como hasta acá ya de los mismos ejemplos, pero es lo que pasa, o sea, si tú tenías un negocio que finalmente tú decís, chuta, no tengo, por ejemplo, no estoy centrado en el cliente y no tengo en base a él una propuesta en donde utilizo tecnología, ¿ya? Ojo que tecnología también se usa muy mal, no es sinónimo de computación, de informática. Está la tecnología de información, está ya, tecnología es finalmente el uso de la técnica, ¿cachai? De alguna expertise técnica para poder entregar un valor. Entonces, si tú trabajás como empresa, ¿cachai? Hace mucho tiempo de la misma forma, sin duda el factor humano, ¿ya? Es importante, hay una base, factor humano, el cliente, ¿cachai? Centrarte en el cliente y en función de eso, agregar tecnología. Y llegar al punto de agregarla al núcleo, ¿cachai? Si tú agregáis tecnología al núcleo, evidentemente te cambia tu propuesta de valor, se te abren segmentos de cliente, cambia tu canal de distribución, cambia la relación que establecís con el cliente, ¿ya? Sin duda, evidentemente tu modelo de ingresos cambia porque se te abre un sector de clientes, puedes incluso atender a más clientes utilizando tecnología, y todo para atrás también, pues tenés que asociarte con nuevas personas, nuevas empresas, tenés que cambiar tus recursos clave, tus actividades clave, y eso te cambia la estructura de costos. ¿Y qué es lo que es eso? Modelo de negocio. Entonces, ¿qué es lo que hay que transformar realmente? El modelo de negocio. Las que nacen, ¿cachai? Con base tecnológica ya vienen con eso. Entonces, te llevan la delantera y te llevan así, ¿cachai? Entonces, nace un dos barbas digital y te lleva a los clientes, ¿cachai? Que ya está en la Sí, nube. un co-web, nace un co-work virtual y te lleva a los clientes, un co-web. Ahí está. Oye, pero ojo, ojo, ojo en esa pata, hay que distinguir bien por eso creo que es muy buena la pregunta en un inicio, en la distinción entre un emprendimiento de base tecnológica, ¿cachai? Versus un emprendimiento con un modelo de negocios digital. Es distinto. Y un emprendimiento de base tecnológica quizás tiene como dice el memo, tiene la posibilidad de llevarte la delantera porque nace y crece en este ambiente. Pero es diferente el emprendimiento de base tecnológica que puede ser, por ejemplo, un no-code, una compañía que está muy, muy de moda, en donde ocupa algoritmos para definir la composición de sus productos y hacer que estos productos en base vegetal tengan el mismo sabor que productos de base cárnea. Entonces, y ahí no hay un modelo de negocio digital necesariamente, me cachái detrás, ¿no? No, ellos Claro. no están vendiendo en internet, no hay una aplicación detrás, pero sí es un negocio de base tecnológica. Entonces, hay una diferencia entre ambos mundos. Claro, y Qué de hecho, buen bueno, ejemplo. sí, y de hecho, para seguir con ejemplo de ese tipo de los que son rockstar en este rato en Chile, Cornershop sí es un emprendimiento de base tecnológica. Netamente, porque parte desde una aplicación, desde conectarme con la gente, con la necesidad de la gente, con lo que anda buscando la gente a través de la tecnología. Sí, de Eh, una de hecho, el mismo que plataforma, dijiste sí. tú, Rodrigo. El mismo que dijiste tú. O sea, el emprendedor que tuvimos hace poco, el empresario, ya en realidad Juan Pablo, amigo. Easy Order, finalmente, ¿qué es lo que hace? O sea,
te cambia, imaginándote el modelo de negocio, finalmente te cambia la propuesta de valor, ¿cachai? Si antes era, oye, ven al restaurante a consumir, hoy día es el takeaway, ¿cachai? Hoy día es pida a través de tu celular, haz el pedido, llega acá y consúmelo directamente, ¿cachai? Entonces, te empieza a cambiar todas estas patitas. Entonces, claro, si nace, él se está transformando digitalmente, ¿cachai? Pero efectivamente, el tema es que si tú lo logras hacer, ¿cachai? Te adelantas a que nazca una empresa que lo haga de esa forma tan acelerada como es cuando tú tienes el software en el núcleo, ¿cachai? Cuando tienes de base tecnológica y te lleva a la delantera, pues, ¿cachai? Entonces, pero la gracia de eso es que ¿cómo tú eres capaz de poder implementar eso en una empresa, por ejemplo, para transformarse? O derechamente, si tú quieres empezar un negocio base tecnológica, ¿cachai? ¿Cómo lo así? Porque en Corfo también hablamos de, oye, emprendimiento dinámico, ¿cachai? De modelos de negocio de alto potencial de crecimiento, pero en realidad, ¿cómo se hace? Yo creo que un muy buen primer paso tiene que ver con el hecho de centrarse en el cliente y finalmente ver cómo la tecnología puede solucionar un problema, antes que decir, ya, pesco esta tecnología y la voy a meter como sea, ¿cachai? En el mercado, no se trata de eso. Oye, mira, yo les tengo acá otro video, como siempre. Me siento como el profesor Rosen, ¿verdad? Por el efecto del disque me gustó. Sí, por supuesto, sí, esa es la gracia de este programa. Esto está fuera de pauta, por si acaso. Tengo un video que se llama Los 5 consejos para los emprendedores tecnológicos. Así que prepárense con sus casecitos y su disquet. La primera es que se realice. 2, ten una foto final de a dónde quieres llegar. Me ha tocado, yo soy mentor de muchos de estos muchachos a través de instituciones como Guaira o Startup México, en donde saben lo que están haciendo ahorita y les dices, ok, ¿cuál es la foto? ¿No? O sea, si yo te dijera en 5 años, ¿qué es lo que tú ves que está haciendo tu producto, cuál va a ser la adopción? Tengo respuestas o nulas o fantasiosas, ¿no? Que son terribles. Creo que la parte más importante es un emprendedor que tengas la foto bastante bien hecha donde te lo pongas. La tercera es que siempre se rodean de gente capaz, ¿no? La tecnología, que cualquier otro negocio, depende mucho de la habilidad de ejecución de las personas como tú y la gente que está alrededor tuya, ¿no? Entonces, hacer buenos equipos, hacer equipos que sean confiables, hacer equipos que sean fuertes, hacer equipos de gente que tengan las capacidades, especialmente que tú no tienes, se vuelve muy importante. Otro consejo es saber delegar. Yo veo a muchísimas empresas en donde yo veo a los jóvenes emprendedores siendo desde zapatero remendón hasta líder del consejo y tienen gente buena, pero no confían en ella. Entonces, y yo creo que la quinta y la más importante, y esta es una que yo le digo mucho, es México es un país intolerante al fracaso. Yo creo que no hay emprendedor que no haya fracasado, y si conocen un emprendedor que les venga a vender la idea de que nunca ha fracasado y todo lo que abre es buenísimo, no es un emprendedor y es un mentiroso, porque te toman unos guamazos en el camino para poder llegar a donde estás. Esta no es mi primera empresa que he abierto. He tenido empresas antes que han sido muy exitosas y otras que han sido fracasos miserables. Pero todas se ha aprendido. Y es el poder navegar en tormentas, donde a veces se te hunde el barco y tienes que aprender a llegar a la costa, y en otras donde las puedes pasar, que es la que te da la parte. Entonces, un consejo que le doy a los emprendedores es que si en sus equipos tienen gente que tiene la tenacidad, aunque hayan tenido casos desastrosos, pues yo preferiría navegar en un barco con un capitán que ha pasado por 1000 tormentas que uno que solamente da 8000. Buen punto el de mares calmados, mares en calma no hacen buenos capitanes. Exacto. No, y las horas de navegación importan. Sí, son importantes. No, y las tormentas pasadas también, por supuesto. Sí, y ojo que eso va muy conectado, muy buena cita del tipo, no retuve quién era, pero muy buena cita porque involucra todo lo que es el equipo con la expertise que está ahí en la experiencia en emprendimiento. Y eso uno lo logra ver en el tiempo, ¿eh? La importancia de un equipo, la importancia de
de la no estandarización del equipo. Entre menos homogéneo sea, es mucho mejor, porque tiene muchas ideas distintas. Y las ganas, por ganas, lo que hayan pasado. Oh, nos fuimos en blanco. Ah, Gabriel Brown. Él es el amigo que estaba siendo entrevistado recién. Era para que bueno, lo supieran. Cinco consejos para los emprendedores tecnológicos. Importante igual eso, Rodrigo, ¿eh? O sea, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de que efectivamente hay una base, el cliente, la tecnología, el factor humano, también hay otra componente importante para el emprendimiento tecnológico, el emprendimiento digital o la transformación digital, que son mal llamados blandos, pero tiene que ver con el hecho de la valentía, ¿cachai? El hecho de ser valiente para poder atreverse a hacer cosas distintas, eso es importante, ¿cachai? La velocidad, porque esta cuestión es una carrera, o sea, finalmente ya partió, ¿cachai? Y bueno, sin duda dentro de eso también está lo que tiene que ver con el hecho de comunicar bien, ¿cachai? De lo que nos falta mucho, de saber vender, porque finalmente si tú tienes una propuesta ahí durmiendo, tienes muy buenas ideas, tienes muy, muy, muy bien armado el mono, finalmente si no lo sabes vender no llegáis a puerto tampoco. Claro. Oye, bueno, antes de, les tengo un comentario del John, a propósito de John Morales, pero los emprendimientos que están haciendo ahora, porque se acuerdan que cuando partió la pandemia se estaba hablando de que ya todos hagan un e-commerce, hagan esto otro, y como me voy a agarrar de lo que decía el Guille, que esta cuestión es súper rápida, ¿cachai? Y todos los emprendedores tienen la capacidad, o en Chile tenemos la capacidad de que la gran mayoría de nuestros emprendedores sean de base tecnológica. ¿Qué creen ustedes? La capacidad de transformarse yo creo que sí la tenemos, bueno. De transformarse, ya, pero distinto a que sea de base tecnológica, que es la diferencia que hizo el Oscar. Pero sí la capacidad de transformarse la tienen todos, que es distinto a que sea de base tecnológica. Ojalá que pueda quedar claro la diferencia en este momento. No tienes que hacer presentaciones, mismo, tienes que mandarte unas slides para mostrar esas. Sí, pero tengo algo más llamativo. Tengo algo más llamativo que mostrar porque me produjo envidia el Oscar con su disquete. Mira, yo soy músico, entonces mira, por ejemplo. Ay, pero eso se movió. Un cassette, yo tengo un cassette por ahí también. Esta cuestión finalmente, claro, con el lapicito. Los millennials no lo conocen. Pero antes estaba esto, po. Ah, qué claro, entonces, mira, quiero traer a colación un tema. O sea, tení esto finalmente, que era tecnológico, pues, ¿cachai? Claro. Y salió. Después sale esto que es más chico. Finalmente tenía una propuesta de valor por algo más pequeño. ¿Cachai? Claro. No sé si se acuerdan de este aparato, pero se llamaba Mini Disc. Si te fijáis, sí, también. Ahí dentro. Sí, ahí está. Buena. Yo tenía un Mini Disc, man. Yo tengo, ¿cachai?, un grabador de Mini Disc. Un equipo grabador de Mini Disc. Nací con este, ¿cachai? Evidentemente. Pero hoy día es esto, pues, bueno. ¿Cachai? Claro. Hoy día es esto, hoy día ya ni siquiera te puedo mostrar algo porque es la nube. Entonces, claro, finalmente, claro, o sea, la industria ha ido transformando y claro, pues, y si no te caes en el camino, o sea, al final, ¿qué pasa? Pasa que, pero hay un factor importante, o sea, ¿por qué el vinilo vuelve a tomar valor? De hecho, hoy día te cuesta 50, 60 lucas, claro, un vinilo, y tiene que ver con lo mismo que le produjo al Oscar, ¿cachai? Dijo, oh, qué rico, porque tiene que ver con una lógica, con una experiencia, ¿cachai? Que lo hemos hablado infinitamente, ¿cachai? Claro. Pero no es la misma experiencia poner un vinilo, que de hecho lo escucháis completo, a tener el bombardeo de la nube, mira, mostrando la... Oye, yo no tengo el Discman, así que nos juntamos a escuchar. Mira, acá está. Oye, podríamos hacer un programa de retro. Mira, y este fue, no se llamaban Palm. Ah, la cámara, qué bonita, man. Pero mira, este era como una Palm, es el iPad. Soy Tegui, o sea, bueno, ¿sí? Dentro de que se... Y este sí que era un chiche, este lo tuve antes que el iPhone. Este es un HTC, ya no está el HTC, este es un TIT N2, fue uno de los primeros smartphones que existieron. Hasta ahí fue justo la conjunción entre una Palm y un
como cuando salieron los BlackBerry. Y este es uno de los chips que tengo, que es el iPhone 2G, que fue uno de los primeros que llegó a Chile. El que Steve Jobs se lo mostró y se lo sacó del bolsillo. Sí. Ese. Sí. Oye, ¿te creí la raja con el Nokia, ¿no? Cuando con el Nokia el no es mío, no es mío, no, yo cuando no, no es mío. No, oye, yo tengo esta última cosa que les fue, mira, un borrador de pizarra, no es una weá que quería mostrar yo por si acaso, pero bueno. Ah, ya. Tengo un comentario de para cerrar esa parte, para darle como una coronación. John Morales, mira, el amigo John dice, hoy se habla mucho de transformación digital casi como un nuevo paradigma, pero las empresas deben entender que es simplemente la unión de los factores que por años han perseguido. Mejora, automatización y optimización de procesos, reducción de costos, aumento de ganancias. Solo que la tecnología hoy es la herramienta que permite que esto se haga más fácil y rápido. Buenísimo. Muy bien, muy bien el John. Ahí tení. De hecho, tal cual lo que estábamos conversando. O sea, finalmente, imagínate, yo siendo informático, la tecnología no es la base, bueno. O sea, no, para nada. Finalmente es cuando tú, y se llama de base tecnológica, pero si te fijáis, efectivamente, NotCode, para seguir el ejemplo del Oscar, que me encantó el ejemplo, claro, tú sigues una empresa que vende comida, no, ¿cachai? No es un McDonald's, ¿cachai? Claro. Es una empresa que efectivamente tiene su núcleo de software, ¿cachai? En base a inteligencia artificial y tiene hasta un nombre, la inteligencia que tienen ellos, tiene un nombre, le pusieron así como... El algoritmo sí es como sí. Leonardo, una cosa así. Tiene un nombre. Entonces, ¿cachai? Que finalmente, en base a eso, ellos son capaces de mejorar las propuestas que hay hoy día. Y de hecho, crean tendencia, ¿cachai? Porque las grandes marcas lo están copiando, ¿cachai? Están sacando la mayonesa vegana y no sé qué. Pero cuando tú escucháis, tuvimos la oportunidad de escucharlo al CEO y dice, oye, para el 2050, si no hacemos algo como esto, no vamos a tener que comer. Entonces, ahí está lo que es clave, ¿cachai? Finalmente, ese tipo te motiva un bien mayor y la tecnología viene para apoyar eso y tenía un buen relato y una buena historia para contarle y para vender, ahí pegáis el combo. Oye, Memo, qué buen punto el que te volviste ahí, el de la tecnología. Muy bien, ¿eh? Qué importante lo de la tecnología, porque hoy día la tecnología, las TICs, la tecnología de información también, no solo la tecnología digital hoy día, por sobre todo después de esta pandemia, llegan para potenciar el emprendimiento y un poco lo que pone que en estricto rigor no es transformación digital de lo que estamos hablando, que es una pata distinta, pero que sí tiene que ver con todo esto de la tecnología, que viene para apoyar y aportar a los emprendimientos, a todos, al emprendimiento tradicional. O sea, era un poco lo que comentaba ahí John. O sea, hoy día tú puedes optimizar tus recursos, puedes tener un ERP para llevar toda la parte interna de tu empresa, un CRM para vincularte con los clientes, software de recursos humanos, no sé, una montonera de cosas. Y todo tecnológico, todo digital. Y eso permite que los emprendimientos hoy día sean más, puedan optimizar recursos, puedan actuar más rápido, puedan mejorar y puedan terminar también preparándose como una base para innovar. Ojo con eso. La tecnología permite escalar mucho más rápido y te va dejando mucho más espacios para innovar. Claro, y ahí yo... Creo que hay que hacer un buen análisis también de... ¿Es necesario que todos los emprendimientos tengan tecnología aplicada a sus procesos productivos o a sus servicios? Lo más probable es que sí, yo creo que sí. Y ahí que iba a depender de lo que definamos de tecnología, que era un poco lo que te decía yo recién. Porque el kiosco de la esquina, hoy día a veces nos andamos con plata en los bolsillos, ¿estás? No, andáis con tarjeta, ya pagáis con la app, pagáis con tarjeta. Entonces, la persona tiene que tener tecnología, tiene que tener el POS, el POS de Transbank o de cualquier otra marca, tiene que tener el SAMAP, que es uno que sacó
Compra Aquí, creo que se llama, que es el Summit del Banco Estado. Transbank sacó un loguito, un código QR en la aplicación, tú puedes pagar escaneándolo. O sea, es el kiosco, entre comillas, el kiosco de Match está súper digital del Santander y Sumi sigue. Está, hay una tarjeta re buena que está con harto marketing, una idea que te da hartos descuentos. No, ya me voy a acordar de ello. Tarjeta de invitación, se llama. No tenemos oficiales, ¿cierto? No, todavía no. Oye, pero ojo que eso es tecnología. ¿Cachai? Y hoy día, o a partir del 1 de enero del 2021, todos los negocios en Chile, todas las empresas tienen que emitir boletas digital. Bueno, vas a tener que tener tecnología. Vaya a tener que tener un va a bastar con un celular. Hoy día hay POS, el mismo que con que tú pagues con la tarjeta, y tú ponís el monto total y te da la boleta. Es digital y eso es tecnología. Entonces esa empresa nunca más va a tener que llenar un formulario 29, vaya a automatizar muchos procesos y eso es optimizar. Ahí van a sufrir un poco los contadores de pronto, qué sé yo, pero o van a tener que ir cambiando, transformándose, pero esto es tecnología. Entonces si tú me dices, ¿todos deben? Sí, vamos avanzando, todos deben. Yo con esto me retiro, que finalmente con el potenciamiento de los e-commerce, mañana ya no basta tener tu kiosco, vaya a tener que estar en la web, vaya a tener que estar en línea, vaya a tener que estar en una red social y vaya a tener que promocionarte. Ya no va a ser suficiente este letrero gigante que te donaba la Coca-Cola o que te donaba alguna empresa de cecinas para decir aquí va a estar señora Juanita. Vaya a tener que tener algún sistema de marketing digital, de gestión de contenidos en la red, para que la gente te vaya identificando y después te vaya a comprar. Entonces, va a ir mutando. No es tan inmediato, pero va a ir mutando, va para allá. Ojalá la señora Juanita... Y esta pandemia aceleró eso en, algunos dicen más de 3 años, pero a lo menos 3 años. Sí, a lo menos. Ojalá la señora Juanita esté bien asesorada comunicacionalmente, porque si yo fuera ella, sería multimillonaria, pues, todas las veces que nombramos a la señora Juanita. Sí, la vamos a traer, ¿eh? Sí. Oye, es seca, señora Juanita. Les quiero mostrar un video, una parte de un video de una conferencia de Estanislao Bachrach en TED Rosario, que habla sobre cómo se nos ocurren las buenas ideas, ¿ya? Que tiene mucha relación con, porque pone el ejemplo de Bill Gates, así que quiero que preparen sus dispositivos para ver el... Y vamos. Vamos a poner ejemplos más. Bill Gates. Bill Gates, conocen todos, fundó Microsoft, se había asociado con Paul Allen, trabajaban en Boston, en Massachusetts, y ellos no tenían la idea de fundar o de armar una empresa dirigida a las computadoras de mesa, a las PC o a las microcomputadoras. Ellos trabajaban en lo que se llamaban las minicomputadoras. Estamos hablando de los años 60 en Estados Unidos. Las minicomputadoras no eran mini. Las minicomputadoras eran cosas así gigantes que muy poca gente tenía. En realidad la gente no la tenía. La tenían organizaciones, universidades, escuelas. Y también tenemos 4 combinaciones que ya existían que hizo Bill Gates y Paul Allen para crear Microsoft. Bill Gates y Paul conocían algunas minicomputadoras como la PDP-8, trabajaban con esa computadora en el high school, no era habitual, no todos los estudiantes hablaban con esto, conocía el lenguaje BASIC, conocía un chip 8080 donde podían escribir cierto software, y un día aparece la primera microcomputadora, que es la Altair, y eso lo hace la claridad mental decir, wow, hacia ahí va el mundo, hacia las microcomputadoras, hacia las PC, no hacia las minicomputadoras. ¿Cómo sucede esto? ¿Cuál es el momento de claridad mental? Paul Allen un día estaba caminando por Harvard Square y pasa por el kiosco de diarios y algo le llama la atención a sus ojos, que es la revista Popular Electronics, donde ve la tapa de la revista y ve la primera microcomputadora, como están viendo ahí, la Altair. Entonces lo llama, no lo llama porque no había celular, lo va a buscar a Bill Gates y le dice, mira, quiero que veas esto vos también. Entonces ve en la revista y dice, wow, está sucediendo sin nosotros, dijo Bill Gates. Es ahí a donde tenemos que apuntar. Ese es el mercado, a las microcomputadoras, al software friendly use para la gente común. En 10 años todo el mundo va a tener una microcomputadora y la gente se le reía, obviamente. Ese fue su momento de inspiración junto con Paul. Ahí lo pueden ver chiquitito a Bill Gates en esa época y con determinación hicieron Microsoft.
Dos ejemplos más, Google, famosísimos para los más jóvenes acá, Page and Brin, que no trabajaban en un ambiente creativo y relajado, eran PhD students, eran estudiantes de doctorado en Stanford. Eran amigos, trabajaban en temas distintos, pero se conocían. ¿Cuál fue la creatividad de estos dos chicos? Poder hacer dinero a partir de la búsqueda de internet. Rápidamente, ¿qué hacía cada uno y cómo salió Google? Page trabajaba en lo que se llaman las bibliotecas digitales. Estamos en 1995, los únicos motores de búsqueda son Altavista y Netscape, ¿no? Y entonces, Page estaba tratando de pasar todas las revistas científicas al mundo digital. Cosa que ustedes ahora es normal, pero en esa época alguien lo tenía que hacer y lo quería hacer de la manera más eficiente. Page cuenta que un día estaba surfeando en internet, en Altavista, y encuentra algo que dice links, los links que todos conocemos hoy. Entonces, aprietan links, ¿no? Curiosamente, por curiosidad, y dice, wow, acá hay páginas que me permiten, ¿no? Linkear con mi website. Qué bueno que está esto para mi tesis, para los científicos. Los científicos nos gusta saber quiénes citan nuestros trabajos. ¿Cómo puedo linkear lo que dicen de mí? ¿Quién está hablando de mí? Un científico, lamentablemente, es considerado bueno o malo por si cuánta gente habla de él. Eso es lo que piensa. Entonces, ¿qué hace? Se baja todo el sitio Altavista a la computadora. ¿Se está escuchando lo que dije? Se baja todo el sitio Altavista a la computadora de Stanford y empieza a ver cómo funcionan estas cosas. Por otro lado, estaba Brin en la oficina de al lado. Estaba trabajando en cosas completamente diferentes. Brin era experto en matemática, trabajaba en algoritmos matemáticos. Estaba tratando de hacer su tesis en tratar de ayudar a las empresas a entender cómo se comportan sus clientes. Cuando aparece el área de internet, Brin dice, ¿sabes qué? Voy a adaptar mi tesis al e-commerce, porque es algo que se va a venir pronto, ¿no? Entonces, Brin va a escuchar lo que hace Page y le va a decir, mira, te doy mis algoritmos y podemos combinar las tres cosas, los links, vos que sabes de Altavista y mis algoritmos, para crear lo que hoy es Google. Entonces, lo mismo, cosas que ya existían combinadas de manera original, los links, entender Altavista, los algoritmos de Brin. Ahí estamos. Bueno, ahí quiero tomar algo, Rodrigo, que es clave. Bueno, es bueno. Video. Bueno, porque ya está pasando, ¿cachai? O sea, mira, el 2010, en una empresa que estaba, el desafío era innovar o morir. Y ¿sabéis qué? Nunca estaba tan claro. Y viene de surfear la ola, la innovación, es que hay que... Viejo, hoy día es transformación digital. ¿Cachai? Hoy día es emprender en digital, hoy día es emprendimiento base tecnológica. Es que ya está, ¿cachai? O sea, por eso que hay que tener tecnología así, y el que no muere, listo, no hay más. O sea, ya está pasando, te sumas o te mueres, ¿cachai? Si no hay otra. Finalmente, eso es la gracia, porque... Y ahora, ¿cómo se hace? ¿Quién te ayuda? ¿Cachai? Me pongo el sombrero Corfo. Y la verdad es que no hay que hacerlo solo tampoco. O sea, hoy día está el emprendimiento dinámico, está, de hecho, Semilla Inicia, que es una de las líneas que tiene Corfo para poder apoyar en los emprendimientos dinámicos. Son de base tecnológica todos, de hecho. Y claro, te acompaña en ese surfeo de la ola. Que quiero tomar esa frase que es súper antigua, pero hoy día yo creo que la ola básicamente tiene que ver con esa sumatoria de cosas que ya están pasando, que la tecnología viene, se va, llega, hay un montón de herramientas, hay un montón de aplicaciones para poder hacer A, B y C y lo hacen mejor que tú. Métete ahí, ¿cachai? Y aprende a sostenerte y agarra las que te sirven, ¿cachai? Y aprende a generar una propuesta de valor interesante con eso. No tenés que sentarte a crear algo así como brillante, ¿cachai? Porque finalmente en el camino vais a obtener esa claridad mental. Entonces, todas las líneas de Corfo que hoy día existen de emprendimiento dinámico, el Semilla Inicia, Semilla Expande, te van ayudando a surfear esa ola, ¿cachai? Te van ayudando a decir, oye, ok, tú tienes una idea, primero prototípala, ¿cachai? Por la prueba, se te hace un poco más fácil hoy día con las redes sociales, ¿cierto? Con un poquito de utilizando tecnología, y de ahí te vamos acompañando, ¿cachai? En un viaje. Del emprendimiento que donde vais pasando por el Valle de la Muerte, que lo hablamos, ¿cachai? Y donde empezáis a escalar, y hay algo que se llama incubadoras que te pueden apoyar, y otros que son pre-incubadoras, ¿cachai? Y ahí está el ecosistema colaborativo de Antofagasta. O sea, finalmente, hoy día, si se fijan, lo que dice Oscar de que los distintos actores se articulen entre sí, estamos haciendo que pase, ¿ya? Y lo incluyo a todos, ¿cachai? Rodrigo, Oscar, Carlos, etcétera, todos estamos preocupados. ¿Quién es Carlos? Que pase, ¿cachai? ¿Cómo?
¿Quién es Carlos? El otro cuadrito que falta acá. El viejito del grupo. Mi querido jefecito. Ah, por eso, ¿viste? Oye, bueno, es que, mira, dos puntos con respecto al video que vimos recién. Uno que es el más importante respecto a emprendimientos de base tecnológico, que finalmente vienen desde el conocimiento, en función del conocimiento. O sea, tal vez no hay uno no ve tanta innovación cuando ves cómo se crea el ejemplo, tú dices, oye, finalmente aquí hay innovación, pero a lo mejor no es tan disruptora, ¿ya? No es una innovación disruptiva, pero hay innovación. Y hay un punto re importante con respecto a la innovación y al conocimiento de quienes lo crean. La innovación es justamente crear valor por intermedio del uso de conocimiento existente, ¿ya? Que se aplica para dar solución a alguna necesidad. Entonces, lo que imagínate, o sea, tú veías en el caso de Microsoft, ¿de quién fue el primero? No me acuerdo. ¿De Microsoft? Bill Gates, sí, claro. Sí, el segundo fue de Page y Brin. Y ojo, lo primero, de nuevo, en equipo, ambos, no emprenden solo. No habían sido. Por lo menos. ¿Ya está? Y segundo, conocimiento. Ellos tenían conocimiento. Y lo que pescan, dicen, oye, aquí hay una necesidad, vamos a tomar este conocimiento que nosotros tenemos, vamos a crear valor específico para esto. Y vienen de cosas que ya existían, más o menos. O sea, ellos crean todo este sistema, pero vienen de cosas que ya más o menos existían. Entonces le dan valor. Crear valor, ¿ya está? Sobre este conocimiento. Y eso es innovar. Súper importante. Y lo otro es el equipo. Qué increíble. O sea, dos ejemplos, hemos hablado todo el rato sin querer, aunque no necesariamente tiene que ver con lo que es emprendimiento tecnológico, y si tú ponías el caso de NotCode, también se juntaron tres socios para crear NotCode. Entonces, ¿por qué? Porque para crear un emprendimiento que escala, generalmente necesitas más de una capacidad, ¿sí? más de una cabeza que sabe, que tiene conocimiento respecto a un ámbito en particular. Sí, de hecho yo les quiero mostrar un ejemplo de un emprendimiento que usa la tecnología, pero que no es de base tecnológico. Ya, buenísimo. Los maté, así que prepárense con sus... Sí, no, sí, ay, po. Aquí, mira, es que estén muy bueno. Venga, mira. Ya, pon el disc. Plástico de 2 litros, agua, cloro y un agujero en el techo pueden crear luz cuando se exponen al sol. La invención de Alfredo Moser está iluminando al mundo. En 2012 le ocurrió una manera de iluminar su casa durante el día sin electricidad, usando únicamente botellas de plástico llenas de agua y un poquito de cloro. ¿Cómo funciona? Por refracción de luz solar, explica Moser, al mismo tiempo que llena una botella plástica de 2 litros. Este innovador invento ha llevado luz a lugares donde no la había, dándole la oportunidad de iluminar hogares con pocos recursos sin la necesidad de electricidad. Échate esa. Buena. Buenísimo. Oye, está buenísimo. Los vi en el Lollapalooza, tenían un... hace 2 años parece que fue, cuando fue Red Hot Chili Pepper y bueno, era lo mismo. Pero había una caseta y tenías que sacarte una foto ahí, sí, lo caché. Te explota la cabeza con eso. Tú decís, chuta, tan agua y cloro, o sea, tú decís, ya, ¿cachai? Alucinante. Sí, alucinante. Ahí lo entretenido de cuando hablamos de emprendimientos de base, o sea, emprendimientos tecnológicos, es que la gente entiende que no es solamente hacer la aplicación, ¿cachai? Absolutamente. De repente en este tiempo siempre se habla así como, oye, hay que, no sé, hay que hacer, facilitar la ida al supermercado en tiempo de pandemia. ¿Hagamos una aplicación? Y no, pues no es tan simple. Entonces, no, pero no es solo eso. Viene la escasez de por ejemplo, la escasez hídrica, ¿cachai? ¿Cómo lo vamos reinventando? Porque, por ejemplo, la semana pasada lo hablamos, creo, ¿cómo se llama? De las desaladoras, pero ahora hay un problema, un gran problema, que la semana pasada lo hablamos en la economía sustentable, que el gran problema de la desaladora es que no saben qué hacer con los residuos del desalamiento, o sea, del sal que queda de sacarle del desagua, ¿cachai? Ese residuo. Uh-huh. Entonces, igual, ojo con que
los emprendimientos tecnológicos implican, como decía el Memo, como decía el Oscar, no solamente tecnología como un teléfono, ¿cachai? O, no sé, una cámara fotográfica o lo que sea, whatever. Tecnología es cómo optimizar un proceso, ¿cachai? Que si en eso podía ocupar tecnología como un computador o como pasa con el ejemplo que daba el Oscar de los negocios, de los almacenes, ¿cachai? Obviamente que se puede ocupar, pero en función de... Este ejemplo es uno claro, o sea, no necesitáis nada de computador ni nada, sino que necesitáis saber que hacer las pruebas. Estas pruebas fallo, ¿cachai? Que es lo que tiene el startup, ¿cachai? Prueba fallo, pivotear rápido la idea, ¿cachai? Y dar la solución. Esta es una solución social que perfectamente se podría estar implementando en muchas partes del mundo, sobre todo en Antofagasta, que hablando de energías renovables y todo el cuento, tenía una solución también para la gente que principalmente que quiere ahorrar electricidad, por ejemplo, o también para las personas que no tienen las condiciones para conseguir un poste, un palo afuera de su casa, que cuando pasa la corriente. Entonces, hay soluciones. Eso sí. Oye, hablando de tecnología, yo no me acuerdo, lo siento, no me acuerdo el nombre. A ver si Rodrigo, tú mientras lo cuento, a lo mejor te googleando nos aparece algo, pero no me acuerdo el nombre del médico chileno ni el nombre de la aplicación, o sea, de su tecnología, pero él creó un dispositivo que en base a imanes se hacen cirugías. Entonces, de hecho, creo que él empezó haciendo extracciones de vesícula, como lo más simple que sacó. Entonces, te meten una camarita, una tijera con unas pinzas y mediante imanes va cortando, iba levantando la pinza y cortando, ¿cachai? Y era muchísimo menos invasivo, más rápido y menos doloroso que una cirugía normal. No me acuerdo, pero... ¿Será él? ¿Tecnología? ¿Será él? Alberto Rodríguez Navarro creó un dispositivo basado en imanes que a la fecha le ha permitido realizar más de 100 cirugías de extracción de vesículas. Y empezó con las de vesícula, claro. Ahora yo no sé, esto hoy día está autorizado por la por Estados Unidos, no sé cómo se llama la entidad en Estados Unidos que autoriza esto, pero la FDA. Pero, o sea, olvídate, hoy día ya pasó de haber pasado mucho más de 100 cirugías, no sé de qué fecha, del 2017, estamos a 3 años de eso. Así que Levita, si no me equivoco, Levita se llamaba el emprendimiento. O sea, que imagínate, tecnología y cero app, o sea, hoy día sí. Él... Con imanes logra hacer algo que antes costaba mucho más. Imanes. Entonces, oye, ¿qué tanta tecnología hay ahí? Sí. Imagínate. Es fácil. Entonces, no, buenísimo ejemplo. Sí, hay otro ejemplo muy claro, o hay ejemplos muy claros con lo que respecta a la biotecnología. La biotecnología hoy día está pegando mucho. ¿Entendés? Buenísimo, mira, ahí está. Claro, ¿viste? Ahí dice que está aprobado por la FDA. No, o sea, ahí tienes un ejemplo que tiene cero conexión con lo que nosotros creemos, que solo creemos, o en general solo se cree que es tecnología, que es una aplicación, que es algo digital, una plataforma. Uh-huh. No, pero buenísimo. Sí, oye, tecnología de información. Exactamente. Oye, para ir cerrando ya este capítulo... yo tengo un video más que quiero mostrarles para mostrarles cómo crecen las empresas tecnológicas en el mundo. Y ya. Después de eso hacemos el cierre de este capítulo. Así que los invito a que tomen sus instrumentos para visualizar este lindo video que hemos preparado. Video. Ya está, nuestro compañero Mauro de Gornos. Mauro, buenas tardes, ¿cómo estás? Ahí, te.
tardes, Dani, Adri, ¿qué tal? Vamos a hablar en este caso de un video que circula en las redes sociales, que obviamente se está viralizando mucho, y tiene que ver con algo que hablamos nosotros acá minuto a minuto casi siempre, y tiene que ver con el avance de las empresas tecnológicas en el valor del mercado. Pero este informe que presentó, que es básicamente el crecimiento que están teniendo las compañías desde el 2001 hasta la fecha, y fíjense que vamos a ver cómo las empresas, por ejemplo, que uno podría suponer como grandes bancos, empresas de gaseosas, marcas de cigarrillos, grandes aerolíneas, que uno podría creer que son las empresas mejores valuadas del mundo, esto está cambiando rotundamente hace algunos años. Vamos a verlo porque, por ejemplo, hay empresas que uno podría creer que en estos últimos años venían creciendo y en realidad esto fue rotundo lo que tiene que ver con grandes empresas tecnológicas que en cuanto a lo que tiene que ver con su valor, es decir, no son grandes industrias, por ejemplo, una automotriz que necesita un montón de fábricas para construir autos, sino, por ejemplo, Facebook, ¿no? Que ni siquiera aparecía en el 2001 y hoy estamos hablando de una de las empresas mejores valuadas que hay hoy por hoy en el mundo. Y hablamos particularmente de 5 compañías que están dominando lo que tiene que ver con el mundo. Acá estamos hablando de 15, ¿no? Pero esto va cambiando. Fíjense que, por ejemplo, hay algunas que en los últimos años lograron sobreponerse sobre muchas otras, como una gran cadena que hay hoy por hoy de comidas rápidas y que en un primer momento, como estábamos viendo, estaba primero y pasó a ser casi una de las últimas. Y esto tiene que ver con los datos, la información. En este preciso momento, más de la mitad de las personas en todo el mundo está conectada a alguna de estas 5 empresas, como son Amazon, como son Facebook, Apple, Google, Microsoft, porque le llega un mensaje, porque sube una foto a su Instagram, porque se comunica a través de WhatsApp. Recordemos que Facebook, WhatsApp e Instagram son la misma compañía. Y eso, justamente la gran concentración de información y poder, lo estamos viendo hoy por hoy en las empresas mejores valuadas que hay hoy por hoy en el mundo. Apple se convirtió en la primera empresa en la historia de convertirse en la primera compañía en estar valuada en $1 billón. Es decir, que hoy por hoy la información y los datos valen más que cualquier otra cosa en el mundo. E incluso lo vemos con empresas como, por ejemplo, Disney, bueno, por nombrar automotrices que vemos que lograron aparecer abajo de todo. Y esto es lo que tiene que ver con los datos, ¿no? Uno podría, incluso en el propio informe que presenta esta página, que lo que hace es justamente ver el valor del mercado, lo que remarcaban es que, por ejemplo, en el año 2007, la mitad del tráfico en Internet se dividía en más de 1000 sitios. Hoy hablamos de 35 empresas. 35 páginas hoy por hoy dominan el tráfico de Internet en todo el mundo, ¿no? Esto muestra, Dani, Adri, lo que tiene que ver con el avance que están teniendo hoy por hoy las empresas tecnológicas como, por ejemplo, Amazon, que no solo está en Estados Unidos, sino que está ganando mucho territorio en lo que tiene que ver con Europa y que incluso lo estamos viendo ahora, es 2010 y ni siquiera aparece Amazon y en este 2018 aparece tercera. Es decir, hay un cambio. Ahí está parte de lo asusté. Sí, me estaba muy metido en dos cosas, fijándome cómo Nokia desaparece casi por completamente el 2010. Está dentro de las 5 desde el 2000 y el 2010 desaparece, así como desaparece American Express también. Pero ahí nos faltan 2 años. Hoy día Amazon está 1, entiendo. Y después viene Google, después viene Apple y así suma y sigue. O sea, debiéramos, ahí habría otro cambio más, que increíble piensa, como va mutando. Y piensa también que, por ejemplo, compañías como Disney, que hace poco llega a Latinoamérica, una de sus evoluciones, digamos, también se tuvo que reinventar, porque no porque tenga las mejores historias, las mejores películas de dibujo animado del mundo, todo el mundo lo iba a seguir pescando, porque aparecieron Nickelodeon, apareció Cartoon Network, ¿sabes? Que son competidores, entonces al final, y sí. También, por otro lado, tenéis otra, el cómo la sociedad se ha ido moviendo en el tiempo, por ejemplo, hasta hace unos 10 años atrás, el tema de la equidad de género no era tema completamente, no era una cuestión que tuviera tan rimbombante, tanta atención como lo tiene ahora. Entonces, eso también hace que una empresa como Disney, por ejemplo, que tiene películas donde fomentan, por ejemplo, la no equidad de género, ¿cachai? En las películas más conocidas, más clásicas, pero eso, gracias. Más clásicas, ahora sí empiezan a crear contenidos que sí
potencian o van hablando sobre la equidad de género, que es re importante. Girl power. Sí. Girl power. Oye, Rodrigo, Rodrigo, pero ahí justamente con ese ejemplo, ¿qué pasó con Disney hace poco? Creo que dos días atrás, ¿cachai? Sacó su servicio Disney Plus. Claro, y va puntero, ¿cachai? Está que le vuela toda la existencia a Netflix y no, los demás. O sea, entonces, llegó hace dos días atrás, llegó a Latinoamérica, Memo, empezó a principios de año en Estados Unidos y Europa. Claro, pero relativamente nuevo el servicio, ¿cachai? O sea, finalmente igual hay una reinvención de un gigante. Claro. Sí, es que Disney se volvió una empresa de contenido. Compró ESPN, ESPN terminó comprando la cadena Fox Sports. La información sí, es lo más importante. De hecho, también hace poco en un podcast que en la fábrica conversábamos con Roberto Quintero de Cinemagic, una cadena de cines que la gracia que tiene es que está metido en Estados Unidos con cines en idioma español. Entonces también ellos contan cómo ahora se va a tener que reinventar la propuesta de valor de los cines, pero también hacía una mención que, por ejemplo, todos pensaban que los cines iban a cerrar para siempre por consecuencia de la pandemia, porque ya ahora teníais acceso a ver el cine en tu casa. Así como el programa que estaba, ¿se acuerdan que hace como 30 años atrás era así en su casa? Canal 13, ¿no? Canal 13. Canal 13. Canal 13. Pero este es más antiguo que eso. Este realmente va a ser así porque por el costo, por 24 lucas, por ejemplo, tú vas a tener la película disponible durante X cantidad de horas o de días. Y te ahorráis todo el tejemaneje de la compra de las cabritas, las bebidas, cuando llegas a tu familia, aparte de la entrada, que al final te terminas gastando como 50 lucas. Pero la primera experiencia que tuvo Disney y que tuvo Universal con ese formato no funcionó. ¿Cachai? Eso quiere decir que la gente todavía está yendo a buscar la experiencia en el cine. Entonces, ¿cómo te vas reinventando? Es una tremenda pregunta. Y quiero, antes de que nos vayamos, este testamento que nos tira John acá, voy a... Espera, está inspirado, no lo batí. Ahí se le ve, ahí. Déjale leerlo. El emprendedor debe ser valiente, como decía Guillermo, debe dejar el miedo de lado, y la doctora Elizabeth Claver Ross habla de miedo de forma hermosa en su libro Lecciones de Vida. Buen libro. Si es posible, al final del programa, y para que lo puedan leer. Al final del programa, ¿qué ocurriría si empezáramos a asumir algunos riesgos, si nos enfrentáramos a nuestros miedos y que si fuéramos más lejos, si persiguiéramos nuestros sueños, si obedeciéramos a nuestros deseos? ¿Qué pasaría si nos permitiéramos experimentar? Y ahí se me cortó fue muy largo. Experimentar libremente. Claro. Oye, pero ahí hay un tema, Rodrigo, ¿eh? Por ejemplo, si tú te fijáis, viendo también súper atento la gráfica que mostraban ahí, Apple se despegó el 2012, y el 2012 fue cuando lanzaron iTunes, ¿cachai? Cuando lanzaron el iCloud, cuando empezaron a lanzar este concepto de la nube, ¿cachai? Ahí despega. O sea, claro, de antes ya venía ahí por los palos, venía despegando, pero sí provoca esa brecha. Cuando se meten con la nube, con la información, finalmente está todo disponible arriba, cuando crean este ecosistema digital, ¿cachai? Claro. Y además, innegable, ¿cachai? La experiencia que venden, ¿cachai? Finalmente quiero seguir siendo majadero con eso, que finalmente, cómo tú difundas lo que tienes, tu negocio, tu propuesta de valor, finalmente, desde lo que tú crees, la gente no compra finalmente el producto en sí, sino que compra la experiencia. Entonces, ¿qué mejor ejemplo que hacerse cargo de la experiencia Apple? Entonces, yo creo que por eso difícilmente le ganan. De hecho, estaba revisando 2020, sigue Apple arriba. Sigue con 11 puntos más que Google. Está Apple, Google, o con 11 puntos abajo, y después viene Amazon. Entonces, chuta, buena, ya. Sí, entonces, ¿cachai? Que al final, bueno, ahora está toda la polémica. Y mira, incluso, ahí está el otro tema que genera mística. Porque hoy día el celular viene sin el iPhone 12, viene sin el cargador, sin el audífono, y tú decís, claro, por todos lados, chuta, bueno, no creo que esto sea preocupación, sí, preocupación por el medio ambiente, está bien, así lo venden, pero finalmente igual ellos están rentabilizando mucho más, pero igual te compras el iPhone,
¿cachai? Claro. Porque sentís que lo necesitáis o por ese motivo, porque finalmente es distinto por cómo lo posicionaron. Entonces, eso igual es importante, trabajar el cómo tú conoces a tu cliente y eres capaz de, como dijo Oscar recién, crear valor, ¿cachai? Finalmente, haciendo uso de la tecnología para ser ágil y flexible, sí, es clave. Es como cuando, hablando de Apple, cuando saca el iPod, principios del siglo pasado, y viene a reemplazar al Dixman, que era la última tecnología que teníamos, sí. De hecho, no habían reproductores de minidisc para portátiles, habían solamente minidisc en equipo. Entonces, ahí te estáis saltando un montón, Rodrigo, porque ¿por entre medio salió el Zune, que era el... Que no nacía Rodrigo ahí. Era el reproductor de MP3, porque salieron los MP3, sí, después del sí, pero me refiero al minidisc, y aparecen los reproductores de MP3, MP4, sí, los de MP3, y aparece después el Zoom. O sea, aparece el iPod y el Zoom. Claro, eso no lo cachaba. A lo que voy es que el iPod o Apple te cambia la forma de, porque ponte tú estabas, yo me acuerdo que estaba en los MP3, ¿cachai? Pero la experiencia de tener un iPod que tenía ahí una pantallita que iba jugando con la cuestión, tirándola, sí, para el lado, ¿cachai? Esa como revolución que no la tenía el MP3, ¿cachai? Porque el MP3 tenía, no, solamente era digital, igual que el Dixman, ¿cachai? Salvo que, sí, metía ahí la información a una cuestión que era más chica, y que incluso, sí, como experiencia, porque yo ocupé harto años el Dixman y el ¿cómo se llama? Y el Walkman, ¿cachai? Era mucho mejor, para mí por lo menos era mucho mejor escuchar el Dixman a andar con unas carpetas que tenía ahí, los discos. Sí. Necesitáis un bolsillo así. Claro, la hora. Prefería andar con eso que con el reproductor de MP3, porque de repente, ¿te acordás que en ese tiempo no había tan buena calidad del audio? Claro. Aparecieron estos cassettes de cromo. Oye, claro. hay que hacer un programa de eso. Las cintas metálicas. Hablando de Metallica, no viene nada el 7 de diciembre, por si acaso, niño. Ni cagando. No, ahí está, mira, Metallica, justo. Ahí está, mira, Metallica. Metallica en vivo. Estaba preparando la garganta yo para Metallica. Sí, igual. Oye, sí, yo también. Y acá tengo un... Bueno, esto no es un Walkman, pero un Aiwa, que era ese tiempo. Se paró a buscar. Capaz que con la vitola. Acá está el mío, este es legendario. Ahí está, ¿viste? Ahí está. El Philips. Fue el primero que tuve. Ese es como, ese es de roca, weón, el Philips. Acá, mira, para los que no cachan, este era el aparato para el minidisc. Ese era. Puta, yo no sé dónde lo dejé, weón. Yo lo tenía. El sonido era increíble. Este es una reliquia también, ¿eh? Sí. Esto se llamó iPod Shuffle, que era como el intento de Apple por hacer algo parecido a un pendrive, pero con más experiencia, con otro estándar. Sí, de hecho le fue mal. Y este me llamó la atención, ¿eh? Y ojo, no sé, lo saco a colación porque tiene que ver con lo que estamos hablando. Volvió a salir una edición 2020 del Walkman y me impresionó. Yo dije, pero ¿y qué cabida tiene? ¿Cachai? ¿Qué onda? Y ¿sabéis qué? Evidentemente no usa cassette, ¿cachai? Pero es un aparato que finalmente está conectado con la nube y te ofrece alta fidelidad de audio en los audífonos. ¿Cachai? Finalmente tú escucháis high fidelity desde acá, vale, súper caro, y tiene todas las magias de touch, y es hermoso, tiene material de cuero. Ese es para el cuarentón que tuvo Walkman y que ahora, y que tiene Lucas para comprarlo y tenerlo ahí. Igual que todos estos chiches, weón, ¿no? Sí, igual que todo esto. Sí, no siempre eso. Sí, pero y finalmente... No, lo que le quería decir es que el iPod, que no es el iPod, pero fue el iPod, que como reproductor de MP3 más avanzado, es que viene a romper todo esto. Y después aparece el iPhone, que es una mezcla entre una Palm
y un iPod, qué sé yo, y un smartphone, y ese ya es el primer smartphone, que no es el primer smartphone, pero es el primer smartphone. Claro. Como lo, la, como la, queríamos la, un la primer Palm, smartphone. Claro. La Palm fue un fracaso, la Palm siendo que ya existía mucho antes que el smartphone no supo vender, ¿eh? Pues eso fue un buen ejemplo. Oye, ¿ustedes alcanzaron a tener, bueno, a conocer sí, pero a tener un Beeper? No, sí, yo no tuve Beeper. Oye, yo no alcancé, tuve Beeper. Qué cosa más desagradable el Beeper. Y sabéis que creo que hasta hace un par de años atrás lo tenía, weón. Yo tenía un Beeper. Era una tontera. Porque además tuve Beeper cuando ya cuando lo estaban dando de baja, pues, weón. Cuando ya estaban los teléfonos, los celulares, ¿cachai? Ya tenía mi Nokia, o estuve a punto de tener mi Nokia y tuve el Beeper, es decir, fue como que me sirvió 3 meses, 6 meses, porque me cambié un Nokia, ¿no? Si una imagínate cómo estamos hablando de los años 90, no ha pasado tanto tiempo. 90, cómo, 30 años cómo atrás. Ha cambiado la, de hecho, ¿se acuerdan los computadores en los años 80, que era tres veces lo que pesan ahora un computador de escritorio, ¿cachai? Sin mencionar el Mac, un escritor Windows de escritorio, y son súper livianos, ahora está casi incorporado como en la pantalla, tiene una cuestión cuadrada chica, weón, que no ocupa ni espacio. Sí. El primer notebook, entre comillas, se llamaba Osborne, y pesaba como 15 kilos, por una cuestión gigante. Yo tuve la suerte de estar en el Museo de la Historia de la Computación en San Juan, en Mountain View, y fundado por Bill Gates, ya que lo estamos hablando acá y todo, y finalmente ahí asisto a este viaje. Yo creo que lo podemos montar con el Oscar, ¿eh? Con todos los chiches que tenemos, parece que podemos hacer un museo. Así que ahí está, lo vamos a tirar ahí como propuesta, pero ahí te das cuenta y que cómo finalmente va reaccionando todos estos productos y servicios, que hoy día es más el ámbito de los servicios, ¿cachai? Porque hoy día ya no existe algo físico para escuchar música en la nube. Pagáis un servicio, ¿cachai? Mensual. Y los cassettes pasaron a ser en lista de reproducciones, ¿cachai? O sea, finalmente el concepto mismo ya existe, pero voy a juntar de distinta manera las cosas y llegar de forma más ágil y más rápida al usuario, ¿cachai? Entonces, ahí está la pregunta que yo hacía al principio. El software, en este caso, por ejemplo, Spotify, reemplazó el cassette o reemplazó todo lo que estamos mostrando, ¿cachai? ¿Y qué tan rápido puede pasar eso? Spotify, a que la industria del cassette, la industria del cassette se haya reinventado, ¿cachai? Claro. Blockbuster y Netflix, el típico ejemplo. Entonces, yo creo que, bueno, no sé si hacemos el cierre y me aprovecho de que... Oye, sí, que si no vamos a terminar hablando hasta la hora del queso. Sí, oye, lo que está pasando acá en la WIC, hablando de emprendimiento. Mañana Día Mundial del Emprendimiento Femenino, a las 9 de la mañana comienza la transmisión de un evento que está organizando el ecosistema colaborativo de Antofagasta, ECOS. Van a estar las chicas ahí hablando, van a haber historias. Vamos a hablar de historia, emprendimiento, empoderamiento, liderazgo, negocio, innovación. Va a estar muy nutrido ese panel. Van a haber 4 momentos importantes para que lo vean, para que se conecten a través de www.facebook.com/ecosantofagasta y también a través del canal de Ecos en YouTube. Ya también a través de Cowork también va a estar transmitiendo el evento. Ojo que va a estar bien interesante, es una invitación abierta para todo el mundo, obviamente, pero es en el Día Mundial del Emprendimiento Femenino, que fue decretado hace ya 8 años, si no me equivoco, como una instancia de celebración, y lo importante que el importante aporte que están haciendo las mujeres en emprendedoras en función de la generación de esta equidad de equiparar las cosas en la cancha de los negocios, principalmente de las soluciones innovadoras. Así que van a haber invitadas chilenas, todas, pero de distintas partes de ¿cómo se llama? De la región, del país y del mundo. Así que hay un gran trabajo desarrollado por el equipo del ecosistema de ECOS, principalmente por la Marce, que es la que está liderando. La Marce, se ha pasado, la Marce Torres, 7. Así que, ha roto, sobre todo con este evento. Entre todas las que están, aparte de la Marce, va a estar la Ivania de Fundación Minorte, va a estar la Lelia de Dos Barbas, va a estar la Constanza Villalobos de We Are Women.
de la Monse Venegas de Inquieta, la Marce Maldonado de Heroínas de Zaguaro, va a estar la Cata Fips, que estuvo en este programa también y que estuvo en varios otros programas. Seca la Cata, seca la Cata. Va a estar la Fran Aguilar de Soy Máximo Potencial, va a estar una emprendedora Endeavor que se llama Cristina, se me olvidó el apellido, Cristina de Violet, un emprendimiento que ustedes ni se imaginan cómo es y para qué sirve, así que bueno, véanlo. Y aparte también va a estar la Lorena Fica, 5 veces campeona nacional de surf, vicecampeona de torneos de surf en Latinoamérica, así que seca. Y en el último panel va a estar hablando de surfear la ola. Exactamente, amigo. Va a estar, en el último panel va a estar la Carla Pérez de MBO, Mujer en Busca de Oportunidades. Va a estar. ¿Qué más va a estar? Y ojo que no lo tiene anotado, ¿eh? lo está recordando de verdad. Me faltan 2 personas que son. Ojalá alguien me sople en este momento. Delia, si tú estás viendo el programa, me tienes que soplar. No, yo... Está la Carla Pérez. ¡Ay, qué terrible! Nos vamos a quedar, no nos podemos quedar pegados. No me puedo quedar ahí. Lo tengo. Angélica Murgado de Guada y la María Ignacia Urban de El Horno de María. El último panel. Ahí está. Bueno. Ahí está. Oh. Ya, de nuevo, a ver. ¿Cuál era? Del principio. Y por supuesto va a estar mi querida amiga con tertulia que grabamos, tenemos un podcast que se llama En la búsqueda del amor. Va a estar la Dani Arias haciendo un stand-up comedy sobre emprendimiento y liderazgo femenino. Así que no se lo pierda. Va a estar muy buena la mañana, desde las 9 hasta las 12:30 de la tarde en directo por el fanpage y el canal de YouTube de Ecos Antofagasta. Excelente. Buena. Palabra al cierre, amigos. ¿Qué quieren comentar ustedes? Nada. Mañana no se pierdan el programa, va a estar muy bueno. Sobre todo todas las chicas. Así que, o sea, ojo que hay estudios que indican que los emprendimientos que involucran a una mujer tienen un 30% más de probabilidades de éxito. Así que no es menor el tema del emprendimiento femenino. Ojo ahí para todos los hombres que emprenden, que emprendemos. Yo lo tengo en consideración. Así que eso, no se pierda mañana. Nosotros hablamos harto, así que todo. Amigo, pero yo. Para nosotros los millennials, ¿qué es Pat Wall, John? No, oye, ¿qué es Pat Wall? Vamos a cortar la agua, John. Oye, pero. Marce, absolutamente, Marce. Bien, mañana vamos a estar ahí apañando, por supuesto. Sí, se lo merecen, chicas, además. Son muy power. Dele palabra al cielo de usted. No, pegado mañana a las 9, todo el rato. Mañana no voy a trabajar a las 9 pegado con el paso del aviso por acá público, lo dejo ahí mañana pegado en el programa. Dense por enterado todos los que correspondan, mañana pegado en el programa y no, de verdad que me pasa que decía, tiene razón Oscar, no sabía el número, pero pasa que la mujer tiene finalmente eso ya innato, yo creo, de la empatía, la sensibilidad, mucho más que nosotros, y desarrolla muy bien temas que tienen que ver con la experiencia y todo lo que hemos hablado. Así que, pues agradecer solamente el espacio. Creo que se genera esto, que más allá de las bromas o las cosas que podemos conversar, también hay cosas de fondo y la oportunidad, Rodrigo, y la transformación que estáis haciendo, porque me impresiona que me decís, vamos a estar por aquí, por allá, co-web está acá, ¿cachai? Digital, o sea, finalmente tú ya estás haciendo lo que estamos hablando. Así que igual felicitaciones y agradecer el espacio. Agradecer. Muy bien, el espacio, Rodrigo, sí, seco. Gran labor de co-web. Oye. Y dos barbas ahí. Próxima semana no tengo idea de qué vamos a hablar. Oye, me estoy dejando barba para poder ser parte de dos barbas. Ahí es requisito, ¿no? Sí, es requisito. Aquí el amigo Oscar ya se está dejando la barba. Oye, próxima semana no sé de qué vamos a hablar, pero sí es el último capítulo de la temporada, porque después, el que viene después es el de resumen. Y ahí podríamos ser la feria de juguetitos, como nos dice la carita que dice que bueno que estemos mostrando nuestras joyitas. Oye, ojo, son joyas, yo las cuido. Sí. Se las quito, mis cabros chicos dan una vuelta y yo, sale, pásame, préstame esto.
La carita también dice que las mañana somos power, así que mañana mañana qué bueno que es el día del emprendimiento femenino. O sea, ojalá que se una harta gente a ver esta experiencia en vivo, para que conozcan muchas más experiencias, porque sobre todo tenemos hartas invitadas que la están rompiendo y que les pueden dar hartos tips para poder mejorar sus propuestas de valor. Y por último, John Morales dice, al revés, los emprendimientos liderados por hombres tienen un 30% de valor. Ahí está, también está buena. No puedo dejar pasar la oportunidad de que también estén atentos a las redes, el ecosistema, Cowe, las redes de Corfo, que también Marcela Torres es la que las lleva con el Instagram de Corfo, etcétera, porque hay varios programas de apoyo al entorno del emprendimiento e innovación país de Corfo que están ayudando a la transformación digital, directamente apuntando ahí transformación digital, innovación social, que entiendo que ambos van a estar, el Regenera Rodrigo, que entiendo que va a estar también en Cowe. Creo que es un buen tema para el último, para el próximo Rodrigo, el tema de transformación digital. Sí. Y la transformación digital. Próxima semana, transformación digital. Y el museo lo ponemos nosotros con el Oscar. Hay un montón de chiches que no mostré que están ahí. Oye, pero guárdenlo para el último, porque este es el último con contenido así como que digamos, oye, conversemos de un tema. Después viene el de resumen de temporada donde hacemos aquí piscolas y empezamos a repasar los mejores momentos de la temporada. No tienen esos audífonos ustedes, esos audífonos que eran los Sony, los de que venían con el Walkman, esos que tienen como que eran como naranjo, los ochenteros. Puta, no los tengo. No, yo los rompí todos, sí los tengo. Yo tuve esos, pero escuchando Metallica y ya. Claro. Ya digo, ¿cuál? Llegamos. Oye, tremendo programa, va a ser muy bien. Nos vemos la próxima semana, ¿no? A las 18 horas en un nuevo capítulo de Tercer Ojo. Y mañana, desde las 9 de la mañana, conectados todos con Mujeres con Eco, en directo desde el canal de YouTube de Eco Santofagasta. Nos vemos. Chau. Nos vemos. Chau.